F Segura es un grupo industrial fundado en 1970, con amplia trayectoria en la fabricación de componentes estructurales para los principales fabricantes de automóviles. Contamos con plantas productivas en diferentes localizaciones europeas, además de una joint venture en China, y con un capital humano de más de 1.000 empleados. Hace 3 años nos embarcamos en un proyecto de transformación digital, al que bautizamos con el nombre de Qumo, donde a través de tecnología cloud nos permite trabajar de forma integrada con las mejores herramientas en cada área, pero siempre manteniendo la filosofía de dato único, para crear un modelo cognitivo que usamos para el desarrollo de modelos predictivos en todas ellas. Una de estas herramientas que seleccionamos fue Preactor, ahora llamada Siemens Opcenter APS, para la optimización de la planificación en las áreas productivas, tan necesaria para la adaptación a las nuevas exigencias del sector de automoción, como la flexibilidad, la optimización de stocks y los cambios repentinos de demanda. Opcenter APS de Siemens es un producto que nos permite combinar tanto la planificación a medio largo plazo como la secuenciación a corto plazo en un único sistema, ya sea para una planta productiva o para múltiples plantas, como es el caso del Grupo Segura. ¿Qué queremos obtener con la implantación de un sistema como Opcenter APS? Sobre todo, disponer de una herramienta que nos permita adaptarnos mucho mejor a los cambios de demanda que muchas veces se producen en el sector de la automoción. Queremos también que nuestro sistema nos ayude a reducir el stock intermedio o WIP que hay en planta y minimizar los stocks de producto final. Por otro lado, nos interesa un sistema que nos ayude a mejorar los plazos de aprovisionamiento de nuestras materias primas. Y además, el sistema nos tiene que ayudar a maximizar la producción de nuestros centros productivos con la misma capacidad que tenemos actualmente. Pues por los mismos motivos por los que elegimos la herramienta. Es un partner de confianza con experiencia consolidada y que nos ofrece garantía a futuro, de cara a mejoras y nuevos desarrollos que planteemos más adelante. Nuestros objetivos con la implementación de Opcenter APS eran básicamente dos: mejorar los flujos de materiales y los recursos humanos aplicados, es decir, mejorar la cantidad de inventario o de stocks, así como el working process, que son dos aspectos fundamentales para mejorar los resultados de nuestra compañía. Hasta el momento hemos conseguido reducir el tamaño de los lotes de producción y adaptarnos mejor a las condiciones de nuestros clientes y del mercado. También hemos reducido notablemente los stocks, tanto de materia prima como de productos intermedios y finales. A futuro, seguiremos aprendiendo y ganando sinergias entre nuestras plantas y con nuestros clientes, para que nuestras cadenas de suministro sean cada vez más eficientes.